thank mm -hmm. you Mi trabajo eh, yo decidí cuando, cuando me vine después de, de estudiar aquí a, a mi pueblo, a Calera, al ver que no tenía una, una estabilidad, decidí emprender una empresa de actividades turísticas como guía oficial que, que soy. Y además lo compaginé con un pequeño hostal, pero con el tema de, de la pandemia pues eh, me vi obligada a cerrar el alojamiento. Continué siendo, siendo autónoma y el hecho de haber tenido ese, ese negocio, de haber emprendido, me lleva al trabajo que tengo actualmente. Eh, ahora mismo soy eh, colaboradora de, de City Consultores como consultora turística. Eh, a mí el campo limitarme, el medio rural limitarme en algún aspecto no. Lo que necesito lo tengo aquí y hoy día con las nuevas eh, tecnologías, el tema de, del teletrabajo está cada vez más instaurado, con lo cual, eh, no tengo ningún problema a la hora de trabajar. La decisión de, de quedarme a vivir en, en mi pueblo, en realidad yo creo que es una cosa que he tenido clara siempre. Y mi idea siempre había sido venirme a, a mi lugar de origen, a mi pueblo, y buscar trabajo por aquí en temas de, de desarrollo, de dinamización de, del mundo y del medio rural. Pues acabé aquí, aunque creo que no se acaba nunca el viaje, pero me vine a vivir aquí porque mis abuelos eran de aquí. Eh, creo que lo que aprendí en, en mi viaje es muy útil en este tipo de clima, sobre todo necesario. Creo que estamos en un momento de mucho cambio climático, de mucha adversidad en torno a la agricultura y me parecía un buen lugar para desarrollar también honrando un poco a los abuelos. Lo que me dedico principalmente es a la siembra de suelo. Estoy investigando diferentes tipos de sustrato que tienen la capacidad de almacenar más agua que los suelos digamos, derivados de la agricultura convencional con tractores. Y además soy custodia de semillas. Trabajo en colaboración con algunos jardineros que son permacultores también. En conjunto creamos diseños permaculturales. Hemos empezado por los nuestros y ahora también asesoramos a otras parcelas para que puedan... Diversificar sus cultivos y convertir pues esto en, en algo que pueda dar un muchísimo más de comer, ¿no? como un bosque comestible, como un cultivo mixto para alimentar animales. En la agricultura todavía es un sector súper masculinizado, todavía como que haga lo que haga, lo más importante es que soy una mujer y que estoy en el campo y no tanto lo que hago en sí. Entonces creo que, bueno, faltan mujeres en, en lo rural, faltan. Pero no estamos solas tampoco. Creo que está todo aquí. Creo que, no, creo que no es el campo el que te delimita ni la ciudad. Creo que es uno mismo y cómo uno vive las cosas. Saber que hay una manera de vivir sostenible, que se está estudiando por miles de personas en el planeta, que hay un montón de campos como este que lo están poniendo en práctica. Y eso creo que es lo que me, me hizo cambiar y hacer un clic. Trabajo en la denominación de Origen Cereza del Jerte, soy la directora técnica y llevo lo que es toda la parte de calidad y la parte de, de promoción. Esa es mi, mi profesión, aunque en los ratitos libres que tengo soy agricultora. La agricultura para, para mí lo es todo. Yo desde que nací estoy vinculada al mundo al mundo del cerezo. Cuando decidí estudiar Ingeniería Técnica Agrícola, Aparte de que me encanta el campo, eh, pues yo creo que lo hice un poco porque necesitaba esa formación técnica. El ser agricultor no solamente cultivar la tierra, es algo más. Es un privilegio, tiene muchísimos riesgos, pero es un privilegio. O sea, el levantarte, el ser tu propio jefe, eso mmm, no está pagado con dinero ninguno. Entonces, yo conozco muchas mujeres y cada día más vinculadas a, al mundo. Además, muchas empresarias agrarias ahora mismo, hay muchas autónomas, agricultoras autónomas. La denominación de origen es totalmente femenina. El equipo técnico somos eh, tres compañeras, tres compañeras que somos familias, llevamos desde los inicios trabajando juntas, entonces somos, tenemos ahí un vínculo calidad de vida. O sea, yo no me veo viviendo fuera del entorno, del entorno rural. Para mí, el campo nunca me ha atado al contrario, me ha dado libertad, me ha dado libertad para vivir de una forma. Vivir muy intensamente la vida. En el año 2000 yo estaba trabajando en una organización europea y ya se percibía que iba a producirse un cambio, que había que encontrar espacios más amables para poder investigar y desarrollar el trabajo. El teatro es un oficio que requiere tiempo y es de cocción lenta. Eh, también parte de mi trabajo consiste en dirigir un equipo que hace eh, mediación social en el territorio, porque una de las razones de venir aquí era el contacto con el territorio y con el público. No se puede hacer teatro, desde mi punto de vista. Eh, si no tienes un público, una sociedad a la que te dirijas. Nos dirigimos no solo a los santos de Maimona, sino a las comarcas de todo el entorno. Yo creo que la sala Girigai ha sido y es eh, una dinamizadora cultural. Yo creo que en el torno de la sala... Eh, han crecido muchos grupos, grupúsculos, no solo de teatro, sino culturales. Y que haber. Aquí hemos recibido compañías de teatro, pero también exposiciones, coloquios, eh, en fin, una variedad enorme de, de, de actividades, ¿no? Entonces, yo creo que ha aportado, ha aportado eh, energía, motor a una vida en las comarcas que, bueno, que antes no existía. Me dedico a la ilustración. Trabajo como ilustradora feminista desde hace aproximadamente una década. Mi trabajo artístico sí que podemos decir que de alguna manera está siempre ligado a un compromiso político profundo por construir colectivamente un mundo mejor. Y esto es algo para mí muy importante. Eh, mi trabajo no tendría sentido sin esa conexión con el momento histórico que me ha tocado vivir. Estoy muy satisfecha, en cierto modo con haber conseguido tener, digamos, un estilo propio de líneas que son como muy espontáneas, asimétricas, quiero decir, no hay, en principio las corporalidades que dibujo no tienen unas proporciones coherentes, pero se convierten en esto que, que comentábamos, que, que para mí es el valor más importante de mi, de mi trabajo, que es un estilo propio y reconocible. Este tema de poder combinar lo analógico con lo digital, de tener todo un mundo al alcance eh, a través del ordenador, a mí me hace que pueda trabajar, por ejemplo. Hace un par de días he cerrado un proyecto con un colectivo de Brooklyn, con un colectivo de transactivistas, y bueno, puedo trabajar perfectamente eh, con este grupo de personas, eh, con previsión, con orden, con todo tipo de comunicación, reuniones, eh, todo lo necesario, pues desde un pueblo eh, en Extremadura. La otra parte, en la parte analógica, digamos, eh, ahora mismo tengo entre manos un proyecto, que consiste en pintar 12 murales dentro de la, la provincia de Badajoz. La verdad es que cuando me fui a vivir a Barcelona, que tenía 24, 25, pensé que iba a vivir allí para siempre. Además, ni siquiera me hubiese imaginado que era una opción, siquiera posible, la de volver a Extremadura. O sea, en absoluto. Pero llegó un momento que, como os decía, me empecé a planteármelo y la verdad es que estoy muy contenta. El cambio, en mi caso, ha sido absolutamente para mejor. Estoy mucho mejor. Yo soy ganadera, tengo una explotación de 100 vacas. Yo tengo dos razas, tres razas en la explotación. Una es más técnica, la elección, tengo pirenaica de los valles, que es una raza con mucha producción cárnica, son vacas pequeñas. Y luego tengo charolesas, que eso es más sentimental. Es eh, Mi abuelo las razas que tenía y con las que trabajaba era charolés. Luego tengo limusinas, ...que es la raza más extendida aquí... ...es la más rústica, la que tiene casi todo el mundo... ...y bueno, pues por completar un poco... ...y llegar a la carga ganadera que yo quería... ...pues metí unas limusinas. Vengo por las mañanas... ...estoy aquí sobre las siete y media, ocho de la mañana... ...y lo que, fundamentalmente lo que tengo que hacer es... ...ver todo el ganado, ver que están bien, que están... ...que no hay ningún problema... ...no hay ninguna vaca enferma o de parto... ...o que se hayan escapado... O... Y una vez que las he visto todas, pues ya me vuelvo a Cáceres y pues hago papeles de... Siempre hay papeles <laughs> y, o estudio, que no lo puedo dejar. Pero a mí es que me da la vida, a mí estar en el campo me da la vida. Esa lana es un proyecto cooperativo, está dentro de una cooperativa integral que se llama Activa, que es una cooperativa de economía social y local. Pero realmente nuestro objetivo es, aparte de, de, la, de la lana como fibra, es que la lana sea una oportunidad, un catalizador de, para el territorio y la comunidad. Algo que es importantísimo en nuestro proyecto es que creemos que la lana es clave, la lana tiene un valor social, un valor ambiental y un valor pedagógico, que es un poco lo que queremos también recuperar. Es un proyecto eh, ligado con el mundo rural, con la revitalización del mundo rural, tanto del territorio como la comunidad, como sus gentes, y es que yo creo que está totalmente enraizado con esta idea de recuperar este recurso local como clave para la preservación del entorno natural y la vida de los pueblos. Después de eso vimos que era importantísimo también recuperar todos los oficios tradicionales que están ligados a la lana y que están en grave riesgo de caer en el olvido. Y desde el momento inicial nos dedicamos también a formarnos y a divulgar y ofrecer formación para que no se pierda todo ese saber hacer ligado a la lana. Y por último, pues el último escalón un poco de este proyecto fue también hacer producción propia de textil de artesanía con la lana que producimos también y aunque bueno aunque mi familia no se dedicaba a la lana sí que un poco esta pasión que tengo por esta materia prima yo creo que tiene mucho que ver con mi madre que fue la que me enseñó a tejer que la recuerdo siempre con dos agujas y lana en la mano y yo creo que ella un poco me, me llevó a este pues a este valorar las cosas hechas a mano la artesanía y un poco empezó todo ahí El campo siempre me trae buenos recuerdos y también me, me trae recuerdos de, de comidas familiares, de comidas eh, con, con amigos, entonces como reuniones siempre divertidas, y en los que estás eh, disfrutando tanto de la comida, del ambiente, del campo, de la lumbre, del cocinar en la lumbre, de comer lo que has cogido del campo, entonces pues eso lo he yo trasladar un poquito al restaurante mío. Eso sí, sí que lo tenía claro, que el negocio quería montarlo en mi tierra, en mi pueblo, ¿no? Todo eso que había aprendido en el País Vasco, pues quería ponerlo y aportarlo en mi, en mi negocio y que la gente conociese sobre todo el producto de aquí de Extremadura. Además, también aquí, pues cuento con la ayuda de mi familia, ¿sabes? Que gracias a ellos, pues he podido montar el restaurante. Pero yo siempre me he sentido muy del pueblo porque me gusta mucho, mis amistades son de aquí y me he criado mucho en el pueblo, lo he disfrutado mucho desde pequeña. Bueno, la verdad que no muchas, pero algunas sí que hay. Mi hermana, por ejemplo, ella sí que también se fue a estudiar forestal fuera y, y ella lo, lo tenía claro y lo reafirmó porque terminó de estudiar, y hizo sus prácticas y eso, pero se volvió al pueblo y ya empezó con su ganadería que es la que ha montado lo de la blanca cacereña, la raza que, que es autóctona de aquí y que es el, el plato estrella, digamos, de, o el producto estrella de mi restaurante. Mi formación académica es la de arquitecto superior, aunque... Bueno, pues por eh, avatares de la vida he terminado tomando el relevo generacional de una explotación ganadera de mi familia. Y nada, pues después de haber estado dando vueltas por medio mundo, porque he trabajado incluso fuera de España, he terminado en el sitio en el que nací. La blanca cacereña fue, digamos, la excusa final para eh, acercarme definitivamente a, al campo, ¿no? Eh, tener una raza que en su propio nombre lleva el nombre de la provincia, una raza que además, eh, como todas las razas autóctonas, también es importante por su calidad, que hemos depreciado eh, a favor de una rentabilidad económica y que supone una pérdida también de, de todo el valor eh, de, de, de generaciones que se han dedicado a... A, a su cría y a, y a su defensa hasta a punto de desaparecer y al final eh, salir al campo es todos los días ver la vida la muerte eh, es, es la realidad pura y dura y a mí me ha servido un poco también para eh, poner cada cosa en su justa medida y dar el valor que tiene cada una El tipo de trabajo que yo realizo es del traje regional, la indumentaria tradicional. Es un trabajo muy es único, ¿vale? Cada traje es único. No hago trabajos en serie, ¿vale? Yo ahora trabajo mucho a través de, del ordenador con diseños que llevo a máquinas que bordan, ¿vale? Conjugo un poco lo que es el trabajo artesanal, el trabajo más manual con el trabajo eh, más informático en cuanto al diseño y de maquinaria. El entorno rural yo creo que hoy en día no te limita a nada, por lo que digo, porque vivimos con muchas comodidades, con la tecnología que tenemos hoy en día no te hace falta mucho más, estamos muy conectados. Yo he tenido un niño aquí y he seguido trabajando perfectamente porque... Lo primero, porque el tipo de trabajo que realizo estoy aquí en una tienda muy tranquila, casi siempre, porque no es una faltriquera, no es una tienda al uso. Entonces, yo a mi hijo lo podía tener incluso conmigo. Eh, la vida en entorno rural es una vida muy pausada, es más tranquila, evidentemente, que en una ciudad, pero en realidad es una vida normal, como la vida que puedes llevar a lo mejor tú en una ciudad un poquito más pequeña o más grande. No sé, cada uno al final nos forjamos nuestra vida, ¿no? Y, y en, no sé, y te mueves por donde crees y consideras que te apetece, y tampoco echo de menos, no echo en falta la vida de una ciudad. Tengo plantas que cultivo y otras que recolecto en la dehesa. Ese es mi calendario al final, el, el del tiempo. Yo no mando, manda el sol y la lluvia y los años que no hay lluvia. Por ejemplo, pues tengo menos plantas. Yo dependo siempre de la naturaleza para todo. Dependiendo de la época del año, consiguiendo un proceso o bien a sol y a luna, dependiendo cada planta tiene su proceso. Y ya te digo, o bien los maceros o los de estilo. Y ya desde ahí pues hago o aceites, oleatos, ungüentos cremas. Los ungüentos los emulsiono con cera de abeja normalmente y las cremas también le añado agua, hidrolatos que también saco con el alambique. Cuando destilas con el alambique puedes sacar tanto el aceite esencial como el hidrolato. Entonces con todo eso hago una mezcla y ¡tachán! Producto. Las recetas ancestrales, sobre todo conservar el legado que se estaba perdiendo, ¿sabes? Entonces mi cometido un poco es intentar que no perdamos. Eso que lo considero súper valioso. Creo que cada vez hay más mujeres que están decidiendo, aún habiendo estudiado y todo, cambiar su vida a la vida rural porque intentamos como volver un poco al origen y que todo sea más sostenible. Y bueno, mi mujer de referencia es mi madre, ya lo he dicho, que siempre de toda la vida se ha dedicado a, a todo lo que tiene que ver con el campo. Al final, el campo es algo romántico y te tiene que encantar. Entonces, para mí, yo me levanto y simplemente abrí mi puerta y ve mis encinas y mi finca, mis gallinas. Mi planta, pues el 60% de la felicidad diaria. Nuestra actividad principal es la agricultura. Empezamos a ser consumidores de producto ecológico y vimos que había carencias a la hora de, del mensaje que se distribuía a los consumidores, en fin, que veíamos que teníamos algo que aportar a este tema de la agricultura ecológica por nuestras inquietudes y también por la formación que íbamos adquiriendo. ¿no? Sí, y que íbamos ya elaborando estos productos realmente por cuenta, cuenta propia, cada una en su casa. Teníamos el proyecto común ¿no? de la cooperativa, la cooperativa la fundamos nosotras también y veíamos que, pues que había que, que unir fuerzas porque uno solo, hemos trabajado muchos años solas, ¿no? haciendo nuestro propio canal de distribución, en fin, que ha sido muy duro y que, de forma colectiva, las cosas son más, más sencillas. Nosotras empezamos a trabajar con el tema de la ecología, con la agricultura ecológica, y nos dimos cuenta de que no podíamos caer en la forma de producción que había en la zona, que es un monocultivo, prácticamente. Queríamos favorecer una agricultura que fuera más complementaria y que se alejara de ese, de ese modelo. En ese sentido, nosotros queremos que nuestros compañeros agricultores ecológicos transformen sus fincas en vergeles. Que va la cereza, albaricoques, cítricos, higos, arándanos, frutos rojos, kiwis. Por eso nosotras tenemos nuestras fincas muy variadas en producción. Eso nos permite desestacionalizar nuestra economía en base exclusivamente a la cereza y, además, en este caso, poder trabajar en el obrador mmm, con muchísimos más productos. Pues vamos haciendo según temporada, hacemos de los excedentes que tenemos y de nuestra propia producción. Entonces, según la temporada, pues vamos haciendo. Eh, si llegan cereza pues intentamos hacer mermelada de cereza, zumo de cereza, deshidratado todo muy artesanal fruta prensada y ligeramente pasteurizada trabajamos eh, los higos secos en pan de higo hacemos vinagres también con las frutas hacemos una gama muy variada de, de productos intentando aprovechar todo lo que tenemos a nuestro alcance todo lo que producimos Recuerdo mmm, cuando, estaba en, cuando era pequeña, iba eh, mi padre es pastor ¿no? de, de toda la vida, de los valientes, de los de garrote. Y bueno, recuerdo ir con mi madre eh, con la talega, la bolsita con la talega y comer con él eh, debajo de una encina o, o estar con, con él por el campo, con el rebaño. Soy afinadora de quesos y un afinador de queso es un técnico que trabaja en todos los estadios del queso y también crea las condiciones óptimas para que el desarrollo de ese queso dé lugar a eh, buenos sabores y texturas agradables, que al final es lo que vamos buscando. ¿no? Puede influir en la elaboración del queso, puede decirle al maestro quesero cómo elaborarlo, puede definir o determinar eh, ese queso en la maduración. Y por otra parte, tiene que realzarlo para la venta e ilustrar al cliente para que sea consciente realmente de lo que está consumiendo, de que hay mucha diferencia entre un queso de artesano y de campo y un queso industrial. Yo soy ese enlace entre el quesería, pequeños queseros y el cliente final. Por otra parte, me dedico al tema de los talleres, de hacer catas, maridajes a nivel turístico y a nivel formativo también. Lo que sí, todas las actividades que realizo van enfocadas a crear cultura que sea. Soy ingeniero agrónomo de formación y actualmente soy la directora general de la Sociedad Cooperativa Montevirgen. Es una industria agroalimentaria, que se dedica bueno, pues a la elaboración de vinos, y una planta de aderezo de aceituna. y bueno, pues mi dedicación es tanto eh, la coordinación y la gestión administrativa, económica, del proceso productivo comercial, pues lo que es el, el, la gestión de absolutamente todos los procesos y todos los departamentos de la empresa. El sector, eh, por lo menos vitivinícola, que es en el que nos ubicamos, es un sector muy, muy masculinizado. En el entorno de las cooperativas, bueno, pues la última ley que ha salido de cooperativas, una ley renovada que es del año 2018, pues ya incorpora eh, de manera obligatoria, pues por ejemplo que a nivel de, de administración, a nivel de consejos rectores, pues se tiene que tender a la paridad para que poquito a poco se vayan incorporando las mujeres. Pero todavía, todavía tenemos muchísimo camino por recorrer. Mi trabajo consiste en fundamentalmente la gestión. Pues elijo los sementales de las vacas, de los caballos, desviejo, quito los animales que a lo mejor no están criando bien, selecciono los animales que me voy a quedar para vida, tanto en vacuno como en los caballos, prácticamente todo lo que es la documentación, la gestión, la selección y, bueno, y que todo vaya, como estoy aquí todo el santo día, que todo funcione bien, claro. Lo de la ganadería, desde luego, les horrorizaba el tema de cómo te vas a meter en el campo. Es que al final, en el fondo, de tu familia, pues lo que quieres es que seas feliz. Si te lo vas a tomar en serio y si de repente es la ilusión de tu vida, pues claro que al final te apoyan. De hecho, cuando empecé con Valdemerina, es una finca que me dejó mi madre así, toma y a ver el partido que le sacas. Y durante muchísimos años, pues llevaba la finca esa con algunas vacas monté la yeguada de pura raza español para competición y lo tenía todo allí cuando llegué aquí bueno pues la ganadería vacuno estaba des deshecha completamente y bueno eso me ha me ha ocupado pues cuatro o cinco años claro ahora todo es mucho más grande y mucho más importante pero bueno por ahí empecé A mí lo que me da el campo es libertad, libertad, naturalidad. Al estar en un entorno rural, para mí es súper importante un poco la identidad de donde estamos. ¿vale? Eh, importante a la hora que, de estudiar es la luz que tenemos, que creo que no tiene nada que ver la luz que pueden tener en el norte con la que tenemos al oeste o la que tienen al sur. El, el saber sacar un poco el carácter de lo rural. El tema de son distintas las texturas, las luces, me encanta la arquitectura sin tocar, un poco ruinosa, igual que el hacer fotos a cada uno en su casa, en su espacio, al final cuenta mucho de una manera social y sociológica. El estudio en Miajadas, yo creo que aporta pues, una visión, lo primero, femenina, creo que fresca, creo que. Que una visión que siempre he intentado recoger mucho de lo que vivo, porque al final el ser fotógrafa, aparte de, de dar un clic a un botón, yo creo que también hay que hacer un clic en las emociones para que todo el trabajo no sea igual. Nosotros realmente, cuando estamos produciendo el aceite, eh, somos las que llevamos la recepción de la aceituna. ...y la administración de la empresa... ...si en un momento dado tenemos que envasar aceite... Eh, ...lo hacemos sin problema... ...que tenemos que hacer algo dentro de la nave... ...de bajar una masa u otra o limpiar la batidora... ...no hay ningún problema porque... ...estamos acostumbradas a ello". Montamos la empresa aquí en nuestro pueblo... ...dado que por la comarca no había ninguna almazara... ...que se dedicase a la maquila. Nos hemos criado aquí en Valdefuente y que mejor sitio que, que emprender que sea en tu propio pueblo. Ahora mismo estamos súper metidas en lo que es en el campo, ¿no? cuando era más pequeña pues no no piensas no trabajar a lo mejor lo que es en el campo y te das cuenta que sin el campo no hay vida. La zona aquí de la comarca de Montanche, los olivos tampoco es que tuvieran un, el mejor trato, había muchísimos olivos que estaban totalmente abandonados y al tener nosotros la almazara hemos fomentado al agricultor a que cuiden durante todo ese año el olivar para que tengan un buen producto, porque al fin y al cabo si las cosas se cuidan se tiene un buen resultado. Es más, eh, parece que al llevar eh, lo que es la mujer eh, el, un negocio como este, que es como más cosa de hombres, de gente mayor, eh, la verdad que hemos tenido muy buena aceptación. Y aparte que conocemos a alguna mujer que también se dedica, ¿no? Aquí por ejemplo en el pueblo tenemos a varios conocidos que se dedican a la quesería y también son mujeres y que una mujer eh, tenga pasión por el campo pues no, que no es una cosa que esté vista todos los días. Estuve trabajando con, con Juan de Ávalos, con Víctor Ochoa y, y ya bueno, allí estudié el doctorado en escultura en la Complu Estuve dos años de colaboradora honorífica en Quinto de Bellas Artes. Yo considero que la formación toda ha sido en, en Barcelona y el contacto con la tierra, con la naturaleza, con, con lo más humano, eh, ha sido aquí en, en el pueblo, lo social. Eh, tengo mucha vinculación con el toro y el tema de la fertilidad, ¿no? el tema de eh, cómo trabajas la tierra y cómo empieza a salir. Eh, algo tan, tan maravilloso como es una verdura, ¿no? o, o el árbol, o un árbol, el aceite, que para mí el aceite es puro oro. Sobre todo trabajo para asociaciones, eh, ayuntamientos y de forma muy puntual alguien eh, que te pide alguna pieza concreta. Si hago talleres, traslado donde, me, donde quieran, me llevo todo el material eh, y monto el taller. O sea, yo aquí, en los talleres que hago los fines de semana, eh, no se enseña a pintar y a colorear. Yo tengo dos horas intensas con los niños desde tres años, que les hago dibujar con los ojos tapados con un antifaz, les hago ejercicios concretos para activar la parte derecha de, del cerebro, que es activar la creatividad. Y un niño es un niño, y un niño tiene que aprender a mancharse, a a dibujar, a mezclar, alucinan cuando se mezclan dos colores y salen otro color, porque no tienen oportunidad ni en sus casas ni en el centro educativo. Entonces aquí desarrollas esa parte creativa. Que ser creativo no quiere decir saber pintar y colorear. Ser creativo es tener un problema y decir, ¿qué hago? ¿Cómo lo soluciono? Es eso. Familias extremeñas, a mí siempre me han trasladado el campo, entonces me han enseñado, pues, a tener esa sensibilidad especial que hay que tener para que esto te llegue, de lo que estoy súper orgullosa. Se te enseña a valorar lo que, lo que te rodea, entonces eso te impregna, eso te impregna ya de por vida. Y esto a mí me surgió como una seta. Ya dije, yo quiero ser veterinaria y voy a ser veterinaria y me voy a esforzar en ser veterinaria y bueno, cuando uno se empeña en algo al final lo consigue, claro. A mí no me molesta que me interrumpan, que me llamen por la noche, que me digan, que me consulten, yo vivo para mi profesión y me llena plenamente. Entonces, esa motivación pues siempre se traslada en una calidad del trabajo excepcional. Las empresas pagan para que la gente esté motivada. Aquí yo me motiva el entorno, pues perfecto, equilibrio. Ningún día es igual. O sea, no existe la rutina en mi trabajo. ...la vida en el entorno rural, eh, yo la veo de una manera... ...porque soy optimista y quiero verla así, pero es de otra... ...y soy, a veces me da mucha pena, porque yo estoy enamorada de esto... ¿no? Eh, ...hay que intentar asentar la población aquí... ...para asentarla lo que hay que proporcionarle... ...pues es una actividad, para que puedan vivir de ello... ...aquí se pueden emprender 10.000 actividades... ...estamos en el sector primario, a pie de campo... ...la gente valora mucho más lo básico, lo esencial... Y la esencia está aquí, al pie de la tierra. Son de circunstancias de la vida que acaban llevándote donde nunca esperabas. Pero sí es verdad que yo siento una pasión especial por todas las producciones ganaderas que en este país tenemos autóctonas que son excelentes y que precisamente cuando yo inicié mi andadura profesional estaban en absoluto declive. Como raza autóctona el cerdo ibérico es una de las más importantes y cómo no iba a trabajar para desarrollarlo y ponerlo en la posición que le corresponde. Eh, yo no soy capaz de concebir el cerdo ibérico. Concretamente, eh, porque es mi profesión y es a lo que me dedico, sin pensar en una dehesa, sin pensar en una extensividad, sin pensar en la naturaleza, sin pensar en una tradición, en un arte, en, al, en, en hacer algo distinto al estilo absolutamente tradicional. He tenido la oportunidad de conocer grandes mujeres que trabajan en el mundo ganadero y en el mundo agrícola, en el mundo ecológico, que es tremendamente complicado, que para mí merecen todo tipo de respeto. Pues en esta tierra es tan importante el papel de la mujer, que sea principal protagonista de la actividad o simplemente sea acompañante del ejecutor de la actividad ganadera, es tan importante que francamente creo que necesitan un reconocimiento alto, fuerte, duradero e incentivarlas, porque nadie sabe el esfuerzo tan tremendo que hay que hacer siendo mujer para desarrollar su papel en un mundo como en el que estamos, ganadero.